Hola, hola. Ahora nos toca limpiar el lavamanos. Ahora con la pasta que nos sobró, miren cuánto nos ha rendido. Ahora nos toca limpiar el lavamanos con una esponja, otra esponja, porque no es con la misma esponja con la que limpié el toilet. Con otra esponja limpio el lavamanos por dentro, muy importante. En el counter, toda la parte de la encimera, las llaves. No se preocupen, no se raya nada, no se va a rayar nada. Muy, muy limpio. Lo pasas por todos lados para evitar que tenga sarro. Bueno, ese como coladorcito para que evitar que pasen cabellos o cualquier cosita por el zinc. Bueno, por la cañería. Entonces, con un cepillito de dientes, yo siempre estoy tratando de lavarlo. Ya se acabó. Estoy lavando el depósito donde hice, ya se acabó la pastita. Bueno, ahora estoy limpiando el espejo, que no lo pueden ver porque no el ángulo de la cámara no lo permite. Y ahora con el cepillito de dientes, un cepillo de dientes exclusivo para el baño, estoy enjuagando. Con el squeegee estoy recogiendo todo el agua porque para que no se moje el piso, porque es horrible trabajar en un piso mojado. Ya les indicaré después por el squeegee. Con un paño de microfibra ahora sí comienzo a sacar todo el espejo, las paredes, la pasta de bicarbonato donde hemos aplicado. Enjuago. Sí, my bad, está mal, es mal de mi parte de tener la llave abierta todo el tiempo. Entonces sigo con el cepillo, pasándolo por los lados de las llaves para que no quede nada de baking soda, nada de bicarbonato por los costaditos. Entonces enjuagando, sacando el agua siempre con las manos para que no salpique. Bien, bien enjuagado para que no salpiques. Ahora con el paño de microfibra recogiendo todos los restos, lavando el cepillito. Ahora sí enjuagando todo las llaves, porque acabo de sacar pasta de las llaves alrededor donde he pasado el cepillito. Con el squeegee otra vez, no importa cuántas veces utilices el squeegee, es un muy buen instrumento. Luego les hablaré del squeegee. Estoy estrujando el paño de microfibra y sacando todos los restos, las paredes, para que no quede nada de agua, para que no se marque el agua dura alrededores. Sí, podríamos usar un líquido que tengo, pero ¿saben qué? Prefiero no utilizarlo. Y ahora con papel toalla vamos secando para que en el momento de poner las cosas que van en el lavamanos no se marquen. Bueno, también siempre seco esa parte cada vez que la lavo. A ver, ¿por qué lo seco antes? ¿Por qué lo limpio antes? Porque odio limpiar mis cosas, mis cepillos en un lavamanos sucio. Que tenga contaminantes, porque voy a lavar mi cepillo de dientes, voy a lavar donde me lavo las manos, mis cepillos del cabello. Entonces prefiero lavarlo antes y con el zinc limpio puedo lavar mis cosas. Por ejemplo, esa bandejita donde pongo mi jabón de manos, el dish líquido y el perfumador del baño. Prefiero lavarlo y secarlo y dejarlo porque ya está en un zinc seco, ¿me entienden? Ese es el jabón de manos, ese es el dish líquido y ese es el perfumador de ambiente. Ahora eso... A ver, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy enjuagando. Es como un escurridor del jabón para que el jabón no se seque, el jabón de manos en barra. Ahora es el donde pongo los cepillos del cabello y ahora donde pongo los cepillos de dientes. Eso los lavo cada uno porque siempre para evitar que
se llenan de gérmenes, de contaminantes. Entonces siempre lo lavo, se quito, y por dentro también. Podría tener muchos adornos preciosos, pero tengo un niño de 3 años y medio, 4 años, que cada vez que entra al baño se pone a jugar con las cosas. Entonces he puesto todo de plástico, anti niños, y no se ve adornado porque hay niños, ¿no? Entonces, si voy a poner un adorno, tendrá un adorno de plástico para que él no... ¡irrompible! Entonces, ya terminamos, estoy secando. Y este es el resultado final. Nada de sarro. Lo mínimo, ahora soy minimalista. Minimalista con plástico, y este es el resultado final. En la foto del principio no se ve que estaba con sarro. Prefiero limpiarlo antes. Hice un buen trabajo. Miren cómo quedó sin tec, para que vean de costado, de lado, ahora con las cosas. Y creo que la pasta ha sido muy rendidora. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Gracias por este último video, que espero que les haya gustado, para que vean que la pasta de bicarbonato sirve para todo y para muchas cosas más. Miren, para los costados. Entonces, muchas gracias por ver, gracias por seguirme, y hemos llegado a los 100 suscriptores, y muchas gracias. Silvia Hausklin en New York. Bye. Para todos mis amigos de Perú que desean productos de limpieza profesionales, Clinic Protection de Carlos Serra. Contáctense por favor por vía WhatsApp a este número. No, recuérdenlo, Clinic Protection de Carlos Serra. Él hace deliveries. Bye, gracias.